Barranquilleros, atlanticenses, lo primero que queremos hacer de la mano con nuestro alcalde Jaime Pumarejo y con los alcaldes municipales es agradecerles todo ese esfuerzo que han venido realizando a lo largo de estas últimas semanas, la forma como han venido acogiendo las medidas administrativas que lo único que buscan es preservar la vida y la salud de nuestra gente. Sabemos que no ha sido fácil, estamos fatigados, estamos cansados con tantas medidas restrictivas, pero es lo que necesitamos en un momento como este, que estamos en una tercera ola, con un crecimiento exponencial del número de contagiados, que debemos asumir con todo el rigor y todo el compromiso institucional. De hecho, hoy tenemos una mayor capacidad hospitalaria, estamos mejor preparados, tenemos al mejor equipo médico del país comprometidos, poniéndole el alma a salvar la vida de todos. Tienen mayor conocimiento de los protocolos, de los tratamientos. Incluso están vacunados, pero también están agotados. Por eso les pedimos de corazón que nos cuidemos, que entre todos tomemos conciencia de la importancia del autocuidado para poder bajar rápidamente esta velocidad de contagio
porque sin duda estamos creciendo de manera muy rápida y esto no ocurrió en el pico pasado. El reto que enfrentamos en este tercer pico es muy distinto a los primeros dos, porque en el primero y el segundo, solo el 1% de las personas que se contagiaba asistía a un centro hospitalario para buscar atención médica. Hoy, el 14% de los contagiados está asistiendo de manera temprana a un centro hospitalario. Eso supone un reto de atención, pero al mismo tiempo nos ha permitido salvar vidas. Y es por eso que tenemos un gran equipo médico, un gran equipo de apoyo asistencial a los médicos, dándola todo. Y como decía nuestra gobernadora, están cansados, están agotados, pero están salvando vidas. Y es por eso que tenemos que apoyarlos. Apoyarlos con nuestra conducta para bajar la tasa de contagio. Y es por eso que estamos tomando las siguientes medidas en Barranquilla y el Atlántico. Así es, alcalde. Hoy claramente hay una mayor confianza en nuestro sistema hospitalario y sobre todo en nuestros profesionales de la salud. Pero hay que apoyarlos, hay que acompañarlos, porque llegará el día en que si seguimos creciendo a esta velocidad, no encontraremos camas disponibles para poder atender a los pacientes con coronavirus. Por eso tomamos la determinación de seguir con el toque de queda los días de semana desde las 6 de la tarde hasta las 5 a.m. del día siguiente. Y ampliamos para este fin de semana el toque de queda. Arrancará el viernes 9 de abril a las 6 de la tarde y finalizará el lunes 12 de abril a las 5 de la mañana. Esto quiere decir que quedamos totalmente confinados en el fin de semana. Seguimos con ley seca, se prohíbe tanto el consumo como la venta de alcohol, se suspende la alternancia, se cierran las playas completamente, se cierran los negocios de billares, de bares y discotecas. Se promueve, por supuesto, lo que es el trabajo en casa. Lo que buscamos es precisamente mantener a la gente en casa, evitar la alta circulación y bajar considerablemente la velocidad del contagio. En Barranquilla, las medidas serán muy similares a las del Departamento del Atlántico. Este fin de semana, empezando el viernes a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana, tendremos toque de queda continuo. A partir del lunes y durante los días de semana, tendremos toque de queda nocturno desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Y por último, el pico y cédula regirá durante todo este tiempo y será para la movilización de los ciudadanos. Con estas medidas lo que buscamos es salvar vidas, reducir la velocidad de contagio y la positividad y de esa manera poder atender a los barranquilleros y a los atlanticenses que necesiten un espacio en nuestro sistema hospitalario. Hay que dar este último esfuerzo, hay que poner lo mejor de nosotros y asegurarnos que las personas que se tengan que vacunar lo hagan. Es por eso que el llamado es a que no se detengan en la vacunación. Todas estas medidas, alcaldes, lo que buscan es preservar la vida y la salud de nuestros barranquilleros y atlanticenses. Por eso les pedimos un esfuerzo adicional, quedémonos este fin de semana en casa, evitemos la circulación, aplacemos la interacción familiar, la vida social, sigamos trabajando desde casa, desde la virtualidad, en lo que sea posible, lo mismo la educación a distancia. Todo esto con un solo propósito y es bajar rápidamente esa alta velocidad de contagio. Ya demostramos en el primer pico que también pasamos un momento tan difícil que si queremos, podemos. Les pedimos que hagamos ese esfuerzo, sobre todo en estos días, pero sobre todo no me bajen el ánimo. Sigamos con mucha fortaleza. Seguiremos monitoreando las cifras de contagio, de fallecidos, el comportamiento ciudadano y sobre la marcha, sobre la semana, les iremos anunciando cuáles serán las medidas que se mantienen o aquellas que deberemos reforzar. Por lo pronto, les pedimos mucho ánimo, mucha fortaleza, no pierdan la esperanza. Ya demostramos en el pasado que si queremos, podemos. Bendiciones para todos. Así es, gobernadora. Este es el territorio del sí se puede. Hemos pasado por momentos difíciles
y los hemos superado. Y este no nos va a doblegar. Ante estas nuevas situaciones adversas, debemos unirnos y trabajar juntos. Cada uno de nosotros, usando el tapaboca, manteniendo la distancia física, le puede dar una mano a esos médicos, a ese personal de la salud que está luchando por mantenernos con vida, a esos funcionarios públicos que están en la calle exponiéndose y asegurándose que cada uno de nosotros pueda seguir con su vida lo más normal posible. Es el momento de unirnos. Al mismo tiempo, es el momento de seguir vacunándonos. Es el momento de llevar a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros adultos mayores y asegurarse que vayan a vacunarse. Pueden llegar sin agendamiento, pueden llegar de manera libre y espontánea y no podrá detenerse la vacunación por cuenta de estas medidas. Es decir, y para ser muy claros, la vacunación no se detiene. Los puntos de vacunación permanecerán abiertos todo este fin de semana y durante la próxima semana. No habrá restricción para irse a vacunar. Necesitamos que se vacunen para salvar su vida, para detener la velocidad del contagio y para vencer a este virus. Barranquilleros, atlanticenses, necesitamos de su ayuda. Hagamos este esfuerzo y digámosle sí a la vida.